de Dios presenta su programa cristiano La Voz de Dios en los Últimos Días. Programa cristiano que viene presentando a usted la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra traída a través de un mensajero para esta última edad. Como nos dice la Escritura en el libro de Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el libro de Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en el libro del Apocalipsis dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él anunció a sus siervos los profetas. Invitamos a usted a que pueda sintonizarnos por esta su radio, esta su emisora y por este su programa, que ojalá sea de una gran bendición para su vida espiritual y a la vez sea una prosperidad, una bendición, que al entrar por las puertas de su casa a través de su programa, Dios sea concediéndole ricas bendiciones y la revelación más grande pueda caer a su alma, a su vida. Solo deseo y esperamos una gran bendición. Y a continuación estarán oyendo algunas alabanzas. Dios le bendiga.
creo, Señor. Creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor. De pasmo, que ya estos días se los voy a estar entregando. Hoy día me llegaron dos libros más, mi hermano Pérgamo y Tiatira. Voy a leer Mateos capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo,
cabecieron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron al prudente: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos. Estamos muy, muy agradecidos. Y queremos, Señor, esta noche pedirte que derrame suficiente aceite a nuestra lámpara, para que cuando llegue la hora y el momento no nos falte, Padre. Tengamos suficientemente nuestra lámpara prendida para irnos contigo, Padre. Porque tú dijiste que había una hora y hay un minuto en que seríamos arrebatados. Habría una hora y un momento en el cual tú ibas a transformar nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Permite, Padre, aparejarnos. Permite, Señor, ayudar aquí a cada hermano y a cada hermana. Ayudar a cada hermano y cada hermana que van a estar oyéndolo por la radio. Permite, Señor, que sea el lugar que sea, Padre, seas tú bajando a cada uno de ellos. Y nosotros hasta aquí te demos la gloria, te demos la honra, y estamos muy, muy agradecidos, porque tú nos has dado suficiente material para vivir aparejado, suficiente aceite para meterlo en nuestra lámpara, porque sabemos que el aceite es el Espíritu Santo, y en tu palabra está el Espíritu Santo, porque en tu palabra está la vida y también está el Espíritu Santo. Gracias, gracias te damos, Señor. Tú dijiste en tu palabra: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Gracias te damos, Señor, esta noche, Padre. Toma el control y el dominio de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en este nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde. Tomemos asiento y esperamos que Dios nos sea guiando y ayudando. Ya ustedes no los puedo ver bien, pero yo solamente veo la letra que está aquí. La pregunta es la siguiente: hermano Branham, ¿son las cinco vírgenes sensatas de Mateo 25 consideradas como el remanente gentil? Yo entiendo que las cinco vírgenes sensatas fueron salvas, pero tienen que pasar por el periodo de la gran tribulación. ¿Es esto correcto? Si es correcto, ¿cuál será su destino final? ¿Podrían ellas ser las ovejas que son apartadas de los cabritos en Mateo 25, 33 y 34? Amén. ¿Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda? Y entonces el rey dirá a lo de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Habría una novia, un pueblo predestinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora dice su siervo: es un teólogo bastante bueno, de acuerdo a lo que yo también lo pienso, que ellas son el remanente. La Virgen insensata
es el remanente, de la cual se habla en Apocalipsis, de la simiente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Una mujer toma un pedazo de tela y lo extiende. Bueno, miren, eso es lo que ella corta su o toma su patrón y lo coloca donde ella desea, de la manera que va a cortar eso. Y entonces lo que le sobra es llamado el remanente. Pero ella escoge cortarlo de un cierto lugar por su propia y libre elección. Pero lo que sobra es llamado el remanente. Miren, si se fijan, había 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. Ellas eran 5 vírgenes formadas del mismo material, pero por elección Dios escogió a su novia. Por elección desde antes de la fundación del mundo. Y puso su nombre en el libro de la vida del Cordero. Amén. Que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo empezara, Dios en su mente, siendo infinito. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros algunas veces usamos la palabra predestinación, pero ciertamente es un tropiezo en esta edad de la iglesia en la que vivimos. Ciertamente fue una gran cosa usada en los días de los mártires, porque ellos ciertamente lo creían, pero se han desviado de ello ahora hacia las ideas legalistas, la enseñanza legalista en la iglesia que vino, lo cual fue una cosa buena, porque todo se había vuelto calvinístico en Inglaterra, hasta que ya no tenían más avivamientos. Y Juan Wesley vino predicando la doctrina armenia, la cual lo balanceó. Dios siempre lo balanceará. Amén. Así que entonces, la Virgen sensata era la que no tenía aceite en su lámpara, la cual yo creo que fue echada a las tinieblas, en donde será el lloro, lamento y el crujir de diente. Y si ustedes comparan eso o miran las notas al pie de la página, eso lo referirá directamente a la gran tribulación. Pero habrá una novia que no pasará, porque tendrá suficiente aceite. Amén. Y yo creo que ellas son las que se quedan y pasan por la gran tribulación. Es una lección tremenda allí. Si tuviéramos tiempo para entrar en ellos, si ustedes miren, recuerden, yo lo dije al principio, para que cuando ustedes oigan estas cintas, estas cosas son de acuerdo a la manera en que yo creo que están correctas. ¿Ven? Miren, si están correctas, yo no creo que lo estén. Yo solo puedo decir lo que creo, y no es mi intención lastimar los sentimientos de alguna persona. Lo debemos dejar a un lado cuando entramos aquí. Entonces, tomar todo lo que se haya dicho y examinarlo y ver si es realmente la Escritura o no. Esa es la mejor manera de hacerlo. Entonces, porque en un día como este, en el cual estamos viviendo ahora, en una nación que ha sido espigada vez tras vez por toda clase de cosas, bueno, es difícil hacer que la gente realmente lo comprenda, como lo es en un territorio virgen. Allí uno les dice, ellos lo creen, y así continúa. Amén. Amén. Pero miren, uno viene con esta idea y otro viene con esta otra idea, y nosotros tenemos como 900 y algo diferentes denominaciones, y cada una su enseñanza es contraria a la otra, y tiene que haber alguien que está incorrecto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tiene que haber alguien que está incorrecto y alguien que está correcto.
Así que miren, la única prueba de esto es llevarlos de nuevo a la Biblia. Ven, permitan que la Biblia. Amén. Muchas veces la gente le pone su propia interpretación, pero nosotros tratamos lo mejor que podamos de no ponerle ninguna interpretación humana, sino solo leer como es y decir de esta manera es. Entonces, yo siempre me he fijado que si usted toma exactamente lo que él dice, hará que todo encaje perfectamente bien en la Escritura. Amén. Es casi como armar un rompecabezas. Uno tiene que mirar el patrón antes de poder armar bien el rompecabezas. Si no lo hace así, yo siempre dije, usted tendría en la escena, tendría una vaca comiendo césped en la cima de un árbol. Así que sencillamente no se miraría bien. Amén. Y si nosotros solamente permitiéramos al Espíritu Santo, ¿quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo se movió en todos los hombres y escribió la Biblia. Entonces, sin el Espíritu Santo, no importa qué tan bien educado esté usted, usted nunca lo entenderá. Amén. Porque aún Jesús le dio gracias a Dios de que él lo había escondido de los ojos de los sabios y entendido, y se lo había revelado a los niños, los cuales aprenderían. Amén. Dicen amén, hermano. Gloria a Dios. Le da gracias. Amén. Y todos los discípulos eran más o menos gente del vulgo y sin letra, excepto uno, y ese era Pablo. Y Pablo dijo que él se propuso a olvidar todo lo que había aprendido para encontrar a Cristo. Así que él le dijo a la iglesia de Corintio que él no fue con sabiduría humana o excelencia de palabra, porque entonces su fe estaría en la sabiduría de los hombres, pero él fue en poder y demostración del Espíritu Santo para que su fe descansara en la obra del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Y allí en donde estamos tratando de apegarnos mucho ahorita mismo, porque antes que termine la semana, o mejor dicho, para cuando termine la semana, ustedes verán que eso es exactamente lo que ha sido ese pequeño hilo que se ha venido entrelazando a través de la edad por todo el trayecto. Amén. Amén. Gracias por poner el pizarrón un poco más alto. Eso se mira mejor. Ahora, si nosotros, yo deseo que tuviéramos todo el invierno para que pudiésemos tomar todo el libro de Apocalipsis y estudiarlo completamente. Allí se encuentran enseñanzas muy hermosas. Y yo recuerdo, creo que hace como 20 o 25 años, cuando la iglesia era todavía nueva, que reemplazamos a principio de un otoño, y casi permanecimos hasta el siguiente otoño estudiando el libro de Apocalipsis. ¡Aleluya! Oh, mi hermano, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Yo recuerdo que tomé el libro de Job. Oh, hermano Wright, yo permanecí en él tanto tiempo hasta que finalmente una mujer me escribió y me preguntó. Ella dijo: hermano Branham, ¿nunca va a quitar usted a Job del medio de esa ceniza? Bueno, yo estaba tratando de traer un punto, porque allí es donde todo culminó. Amén. Hacia ese lugar. Hacia ese lugar en donde el Espíritu Santo vino sobre él. Amén. Entonces, cuando los relámpagos empezaron a destellar,
y los truenos a rugir. El Espíritu Santo vino sobre el profeta y él vio la venida del Señor. Amén. Y yo quería que eso penetrara en lo profundo del corazón. Esa es la razón por la cual yo lo mantuve en la ceniza por mucho tiempo, para poder traer un punto. Y yo sé que a veces pudiera llegar a ser un poquito pesado. Yo también me pongo nervioso cuando oigo una persona dándole mucha vuelta al asunto. Parece que debía llegar directamente al grano, pero es posible que Dios esté guiando a esa persona así por un cierto propósito. Amén. Amén. Y ahora de regreso a este remanente, antes que dejemos la pregunta, espero que la haya aclarado esto. Yo verdaderamente creo que el remanente es escogido por Dios. Yo creo que Dios escogió el remanente desde antes de la fundación del mundo. Y miren, por medio de su previo conocimiento, no la palabra, miren, fíjense en la palabra predestinar, ¿ven? Porque es una palabrita que pincha entre la gente, ¿ven? Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, en su gran mente infinita, escogió la iglesia. Amén. Escogió a Jesús. Escogió la iglesia. Y podía predecir en el principio lo que sería en el fin. Amén. Él, si Él es infinito, no hay nada que Él no supo. Él supo de cada pulga que iba a estar en la tierra. ¿Y cuántas veces iba a parpadear? Miren, eso es cuánto sebo produciría y cuánto producirían todas juntas. Eso es infinito. Es infinidad. Amén. Ustedes sencillamente no hay manera de explicarlo. Y Dios es lo que Él es. Él, Dios, es infinito. No tiene principio ni tiene fin. ¿Cómo lo podemos explicarlo? Amén. Así que, si se fijan, la Biblia dice que los últimos días que el anticristo vendría sobre la tierra. Ahora miren, escuchen bien, esa es la única falla. Me imagino que él pudiera encontrar millones de fallas en mí, pero nuestro precioso hermano Billy Graham, el otro día en ese sermón tan notable que él predicó el domingo pasado, y yo ciertamente pensé que él fue un gran mensaje a tiempo, pero él dijo que Satanás está engañando aún a los escogidos. No, dice. La Biblia dice que engañarán si fuere posible. Amén. Los escogidos o los predestinados por Dios, los que vienen con su nombre en el libro de la vida del Cordero, ellos nunca van a ser engañados. Amén, ¿lo cree de verdad? Amén. Ellos han nacido y han creído y están aquí porque Dios los llamó. Dios los escogió. Amén. 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 Pero no es posible porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ven, el Cordero, Jesucristo, fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando aún Dios lo pone en su mente, cuando Él habla esa palabra, no puede ser cambiada, no puede ser alterada. Ven, porque Él es infinito y sus palabras se cumplirán.
créelo usted o no lo crea yo, sus palabras se van a cumplir. Amén. Así que debemos estar muy agradecidos. Amén. Porque la palabra de Dios no admite duda. No admite razonamiento. La palabra de Dios no es una filosofía que pueden interpretarla de una manera o de otra manera. Es así dice y así te queda. Amén. Amén. Así que nos damos, le damos la honra, la gloria y la alabanza. Él dijo 400 años para el pueblo de Israel y fueron 400 años. Amén. Y a la nación que estuviera el pueblo de Dios, dice que lo iba a juzgarlo. Y realmente Él lo juzgó. Amén. Oh, Dios es Dios. Solo piensen la tierra sobre la cual estamos en esta noche, en la palabra de Dios manifestada. El universo fue constituido por lo que no se veía. Amén. El universo fue constituido por lo que no se veía. No se veía. Él solamente dijo, sea, y fue. Qué difícil es entonces para ese Dios sanar un cuerpo enfermo. Amén. Señor creó el universo que es infinito. Lo vimos aquí el viernes en la película El Indescriptible. ¿Cuánto más no podrá sanar su enfermedad? Puede que el creyente debe darle gracia. Si Dios lo ha enfermado, porque Dios ya está creyendo a él, que Dios es el sanador. Porque él hace 2000 años atrás que nos sanó. Por su llaga fuisteis sanado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él solamente dijo sea y fue. Qué fácil entonces para ese Dios sanar un cuerpo enfermo. Si Él puede constituir una creación con solo hablarla. Ven su palabra. Si solamente pudiéramos tener fe o tener la fe para ver lo que es su palabra. Estamos tan ligados a la tierra y tan conglomerados en nuestra mente que nosotros, yo no sé, hemos sido tan indoctrinados. Una inyección proveniendo de este y una inyección proveniente de aquello. Y nos ha puesto en un lugar en que estamos todos torcidos. Pero si es una ocasión, nos pudiéramos desatar de todo eso y regresar a saber que Él es el Dios y que sus palabras no pueden fallar, así como Él no puede fallar. Y si esa palabra falla, entonces Dios falla. Y si Dios falla, Él no es Dios. ¿Ven? Así que recuerden, Él no puede decir una cosa aquí y algo diferente acá. Él tiene que permanecer con su primera decisión para ser Dios, que nosotros solo tenemos que. Amén. Y Él solo nos ha pedido una sola cosa, que creamos que lo que Él dijo es la verdad. Y Él lo traerá a cumplimiento. Oh, qué hermoso. ¿Ustedes esperaban que aconteciera una cosa espontánea? En algunas ocasiones únicamente se necesita un poquito de fe. No va a producir un milagro, pero si ustedes se aferran a ello, lo sacará. Solamente quédense con ello. Como Él dijo, la semilla de una mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Pero si fijaron ustedes, la mostaza no se mezcla con nada. No se puede cruzar la mostaza con nada. No se cruzará. Y si ustedes tienen fe,
solamente un poquito de fe que no se cruzará con nada de incredulidad o ningún formalismo religioso o dogma, sino que se queden con Dios. Se quedan con eso. Los guiará a través de la niebla. Los sacará. Si solamente quédense con esa fe. Amén. Tu palabra en mi corazón, aviva tu palabra dentro de mi ser, aquello que has plantado en mi huerto, la divina semilla que crezca cada día con abundante fruto y lleno de dulzor. Avívala con tu fuego, mi Señor, y la sublime llama de tu amor divino arda en mí. Avívala en tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mi ser. Oh, 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 palabra en mí. Oh, 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 palabra en mí. Oh, 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 Voz eterno predestinado, simiente de la vida, gloriosa y bendita, llene hasta lo profundo de mi corazón. Avívala con tu fuego, mi Señor, y la sublime llama amor divino arda en mí. Avívala en tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mi ser. Oh, 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 palabra en mí. Oh, 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 oh. El profeta Oseas profetizó de 144 años antes de Cristo y hoy van 2753 años y dice así: no dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dios, hablando por un profeta en este siglo XX, nos reveló en el mensaje Expectación
párrafo 5. Ahora, un ministro no puede traer un avivamiento. No hay predicador que pueda traer un avivamiento. Él no lo trae cargando en él. Y la única cosa que él puede hacer es ser fiel a Dios y a su palabra. Y el avivamiento tiene que venir de la gente, en su hogar, en su vida. Ahora, un avivamiento no es añadir nuevos miembros a la iglesia, es revivir lo que ya tenemos. Revivir significa volver de nuevo a vida. El mensaje pecado imperdonable, párrafo 10. Ahora, un avivamiento no significa traer nuevos conversos. Un avivamiento significa revivir aquellos que ya son conversos. Ven, avivamiento significa revivir, ven, reavivar, dar vida otra vez. Y la iglesia, algunas veces nos ponemos un poco perezosos. En el mensaje, la identificación de Cristo en todas las edades, párrafo 8 dice: ahora, un avivamiento no es precisamente añadir nuevos miembros a la iglesia. Un avivamiento es revivir lo que usted ya tiene. Y ahora, hermanos y hermanas, en este mismo momento, Dios puede revivar lo que Dios ya nos ha enseñado. Palabra en mí. Oh, 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 oh. Palabra en mí. Oh, 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 oh.
una maravilla estar con ustedes a través de su programa radial. Si miramos la parábola de las 10 vírgenes, encontramos que prudentes y fatuas habían cabeceado, pero a la medianoche se oyó un clamor de alerta para ambas vírgenes despertaran, y el clamor fue: a la medianoche, en medio de la oscuridad, el esposo viene, salid a recibirle. ¿Y quién es nuestro esposo? Es el Señor Jesucristo. Todo aquel que ha creído y ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo saldrá al llamado de alerta de la palabra de Dios, que en medio de esta tremenda oscuridad la voz vino y dijo: salid de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de sus pecados. Dios os bendiga. Oremos. Padre celestial, bendice a tu pueblo que está escuchando, y sanidad venga como el romano por solo oír la palabra, y que Dios le dé gracia renovadora para seguir escuchando su palabra. Shalom, novia del Señor Jesucristo. Amén, amén.